Esta semana, Ávila Auténtica hace su parada en la localidad abulense de Cuevas del Valle. Al bajar por la carretera nos topamos con el restaurante El Portazgo. Sus propietarios, Fernando y Beatriz, llevan más de 3 años al frente de este establecimiento. Guadalajara y Extremadura son sus lugares de origen, pero ¿por qué decidieron poner en marcha este restaurante en Cuevas del Valle? Primero por su situación. Está situado en un lugar privilegiado. Tenemos un clima increíble y tenemos la posibilidad de que la gente que viene a Cuevas del Valle, tanto como las cinco villas, porque estamos dentro de nosotros lo que es el paraje de las cinco villas, la gente que viene a Cuevas del Valle se va encantado del pueblo. Es un pueblo pequeño, muy bonito, en el que merece la pena perderse no mucho tiempo, porque no es muy grande para recorrer, pero sí tiene su encanto, tiene su calle de los Soportales y su plaza con su río, que es una preciosidad. Un restaurante acogedor y dirigido a todos aquellos enamorados de los productos autóctonos. Decidimos apostar por lo que era la cocina tradicional de la zona. Nos investigamos, estuvimos buscando recetas, estuvimos buscando platos, presentaciones, y nos dimos cuenta de que la cocina castellano-leonesa, igual que la castellano-manchega, que se llevan muy poco una de la otra, tiene unos platos muy interesantes. Decidimos apostar por ello. Buscamos, eso sí, fuimos muy selectivos en el tema de las carnes. El tema de las carnes, buscamos productores locales, donde el proceso o la trazabilidad de la carne fuera la mínima posible, que fuera lo más cercana al propio comensal, y lo conseguimos. Y no pudieron elegir un nombre mejor para su restaurante, El Portazgo. Antiguamente la calzada romana era la calzada que venía desde Mérida hasta Ávila. Con el tiempo se fue deteriorando y se llamaba luego el Cordel, que le han llamado. La zona se conoce como el Cordel. Para poder atravesar de Castilla-La Mancha a Castilla-León se pagaba un impuesto. Bueno, pues ese impuesto se pagaba en el Portazgo. El Portazgo era un edificio que todavía quedan unas pequeñas ruinas unos metros antes de llegar al puerto del Pico, donde esos pastores llegaban, pagaban su impuesto y hacían la transhumancia hacia otra provincia. Este restaurante ya forma parte de Ávila Auténtica. Cuando el cliente decida degustar la gastronomía del Portazgo, encontrará un sinfín de posibilidades, incluso menús para celíacos y sin gluten, y como base los mejores productos que también están incluidos en el marchamo de calidad Ávila Auténtica. Cuando un cliente entra por nuestro establecimiento, se va a encontrar una carta de temporada. Es decir, tiene una carta que está entre 3 y 6 meses cambiando, depende de la temporada y cómo venga el año. Ofrecemos siempre en nuestra carta lo que es un chuletón de un kilo 100, kilo 200, depende del señor carnicero cómo le dé el corte. Y aparte de eso, ofrecemos tanto entrecot como churrasco con corte argentino, que es un corte bastante interesante, sobre todo el tema de la barbacoa. Ofrecemos también productos de denominación de origen de Ávila Auténtica, puesto que hemos apostado fuertemente por ellos y nos está dando bastante buen resultado, tanto el judión del barco como la judía de Ávila Auténtica. Ofrecemos mucha legumbre en lo que es el menú entre semana. Tenemos un menú asequible de 9 euros entre semana, donde ofrecemos entre semana desde patatas revolconas y legumbres de la tierra. Y es que la legumbre es uno de los platos estrella de este establecimiento hostelero. El tema de la legumbre es un tema muy delicado. Ya en la feria del Gourmet de este año salió Sergio haciendo una serie de cosas interesantes, pero el tratamiento que nosotros le damos aquí, al ser más tradicional que el suyo, pues es lo que la gente valora mucho, ¿no? Nosotros el judión o la judía del barco de Ávila la mantenemos de la manera que me enseñó mi madre y a ella su abuela, que era el día de antes a remojo
y 5 horas chop chop. ¿Eso qué significa? Eso significa que la alubia no se deshace, no se pela, se mantiene entera, es una alubia cremosa. Nos introducimos ahora de lleno en la cocina para elaborar unos judiones del Barco de Ávila. La receta de hoy, hemos preparado judión del Barco de Ávila con compango asturiano. Bien. El día de anterior hemos puesto en remojo, en bien de agua, porque eso crece y si no se quedan secas. En bien de agua, en un recipiente bien grande, hemos puesto 1 kilo de judión del barco. Lo hemos escurrido y hemos preparado luego una cebolla bien grande, picadita, muy picadita, 5 dientes de ajo y 1 chorro de aceite de oliva virgen. Eso lo hemos echado en la olla. Aproximadamente lleva ahora mismo unas 5 horas cociendo a fuego lento. A mitad de cocción hay que asustarlas, que se llama. Le añadimos vino verdejo, una copita de vino verdejo y agua fría, precisamente para asustarlas. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos que la piel no se nos separe luego a la hora de comer. La piel, que es tan, algunas veces tan dura, se nos quede pegada a la judía y nos dé la misma ternura que el propio judión. Y ahora vamos a ver, lo que vamos a hacer es añadirle el compango asturiano para terminar la última media hora de cocción, que es lo que le va a dar el gusto a este judión del barco. Como bien he dicho, la morcilla no la retroceo entera porque se deshace, la trocearemos luego al servir en el plato. Como he dicho antes, el judión lo podemos preparar de mil maneras porque gracias a Dios tenemos un producto que admite mil combinaciones. Desde setas de temporada hasta lo que es carne de cerdo, incluso algún magro que tengamos por ahí. Con eso conseguimos darle un sabor especial a lo que es el judión. Entonces vamos a añadir el compango, el aceite de oliva es virgen extra, como podéis ver, se queda ligeramente verdosillo por encima. Y ahora ya aproximadamente una media horita para que, como podéis ver, el judión está entero. Es el secreto de que la legumbre se quede siempre entera. Importante, nunca sacarla del agua, solamente a la hora de servir. Porque en el momento que se saque del agua, se reseca. Siempre tiene que estar con su caldo. Cualquier legumbre, menos las que se preparan en ensalada, que se hacen en el momento. Pero cualquier legumbre tiene que estar siempre en su caldo. Ya va soltando el compango, el pimentón, y dejarlo cocer. Como han podido comprobar, el restaurante El Portazgo, ubicado en Cuevas del Valle, abre sus puertas a todo aquel que quiera degustar la buena gastronomía de nuestra tierra. Bien con amigos o con familia, este establecimiento hará las delicias de los paladares más exigentes con los productos de Ávila Auténtica. Por tanto, una vez más, hemos demostrado en este espacio que tienen una razón para venir y disfrutar con los 5 sentidos de esta rica provincia. ¿Saben por qué?
porque somos auténticos.